Será el 3 y el 4, ¿no? Al 1, Jesús Manuel Hernández. José Ricardo, al 2, Paul, al 3. José Martín, al 4, Isidro José, al 5. ¿Puesto? A ver, los árbitros. Faltan 3. Los árbitros están. Sergio y. Ya está, ya Mario. ¿Estamos rojos? ¿Qué pasa, hombre? ¿Te pillo el maestro? No te acuerdas. Ahora sí, ahora. ¿De la bronce? ¿Tenías una bronce? Yo mismo estoy robando. ¡Oh! Thank you.
Thank you.
Jorge García. Centros educativos, centros en todos los ayuntamientos, todos los que tiene, canchas al aire libre y tal. El canal, ¿cuántas hay de tiro público? Canal. Aquí. ¿Cuántas hay de tiro público? Nada más. Son privadas, las privadas que dice aquí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javián Rodríguez Bolaño. Aquí estamos en las instalaciones de Lomo Pollo en la ciudad de Telde. Y nada, hemos venido a tirar en la modalidad de Compass Sporting en el 14.º tirada de internacional de aquí de Telde, vamos. Y nada, hoy no se me ha dado bien, más o menos. Hemos roto los platos que más o menos creemos que tenemos que estar en la misma línea. Bien, el año pasado competí por primera vez en el Campeonato de España de Compa Sporting quedando segundo. En el Campeonato de España de recorridos de casa quedé tercero. Y la verdad que tuve un año bastante bueno, espero repetirlo este año y seguir así. También decir que me gusta mucho la cacería, suelo ir a la península, a los cotos de la península, porque para mí para la silla está bastante llano siempre y es mucho más fácil para mí. Y nada, echar días para adelante, como digo yo, lucharlo y nada, que decir que ha sido una tirada muy buena, hay unos 100 y pico participantes y creo que ha sido un día bastante bueno, vamos. Y nada, quiero agradecer aquí al Club de Tiro Río Telde, que es en el equipo que estoy y me apoyan siempre, a Almería Medina, Beretta y Barcheri Pelari, que son mis patrocinadores oficiales. Y nada, aquí estamos, muchas gracias por venir a todos y hasta la próxima.
Empate, Ramón. Empate. Tienen que tirar el primer plato, los dos puestos para la izquierda y el segundo y después el siguiente para la derecha. Los puestos separados, podemos hacer la prueba a ver si funciona. Si no va a funcionar, ¿eh? No va a calar. ¿Tú tienes muerte súbita? Detrás del otro. ¿Pide a muerte súbita un plato? No, Brad, sube, no. Brad, ¿qué sería el plato? No, porque se sabe que es izquierda, derecha y el plato no se debe enseñar. Te ibas ahí, coño. Te ibas ahí, me cago en la puta. Señor, bien, Pablito. Felicidades, niño. Bien tirado, muy, muy bien tirado. Pablo. La entrega de trofeos en el local en la parte alta ya pueden ir subiendo. Muy buena, Pablo. Venga, un montón. Enhorabuena. Enhorabuena. No, y se iba ahí. Ah, mira, tengo un se iba ahí. Pero, muchacho, quédate. Ahí en la parte de arriba. ¿Qué van para arriba ya?
¿Cómo fue eso? Vamos a ver si empezamos, porque hay un grupo de gente de Tenerife que están aquí por el compromiso, por estar con nosotros, porque ya se le va el vuelo, tiene que facturar la escopeta, a ver si empezamos. Darle las gracias a todos por haber participado. Ha sido una participación espléndida, porque tuvimos que cerrar la inscripción antes del día fijado, pero es que si no, no podíamos terminar en un solo día el campeonato. Quiero agradecerle al restaurante Gris La Piconera la deferencia que han tenido para potenciar esta competición y podernos ofrecer lo que nos van a ofrecer a continuación, aparte que han colaborado también con los premios. Agradecerle al Cabildo de Gran Canaria el apoyo que nos está prestando, y no solo en el equipamiento, sino también en todas las competiciones que se están celebrando. Al Ayuntamiento de Telde lo mismo, a la Federación igual, y al Gobierno de Canarias también, que ha empezado ya, tiene varios compromisos para este año. Ya le daremos a conocer el calendario que tenemos, que es un calendario bastante apretado, donde van a haber campeonatos de Canarias, donde va a haber competiciones de compra de Sporting de 150 platos, donde va a haber un campeonato de Europa de Track 5 que organiza la Federación Canaria de Tiro Olímpico. Y bueno, ya daremos a conocer los próximos días el calendario. Y vamos a comenzar con que le diga unas palabras el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, que tenemos la satisfacción de que nos acompañe. En primer lugar, agradecer a Medina, al Club de Tiro de Telde, la gentil invitación para que pudiera estar hoy compartiendo un rato con ustedes. Al alcalde de Telde también, muchísimas gracias por haberme acogido hoy en su municipio y en estas instalaciones. Y a ustedes, pues nada, seguir animándoles a que sigan disfrutando de estas instalaciones magníficas. Yo las he conocido hoy por primera vez. Como ha dicho Medina, hemos tenido varias reuniones para intentar ir mejorando tanto las instalaciones como los futuros torneos y pruebas que vayan a ir desarrollando a lo largo del año. Y poco más, desearles que tengan un feliz año nuevo, que estamos empezando el año también. Mucha salud para todos y enhorabuena por el magnífico campeonato que han tenido hoy en Telde. Gracias a todos. Decirles que nos acompaña el presidente de la Federación Insular de Caza, Tino Deni, que es concejal del Ayuntamiento de Telde, el señor consejero que ya lo nombramos, el alcalde de Telde, Héctor Suárez, el amigo también que es alcalde, Alejandro Ramos, y que a su parte también lleva un cargo importante en el gobierno de Canarias, Rosendo, también concejal del Ayuntamiento de Telde, y Juan José, que es representante de la Federación Canaria de Tiro Olímpico. Servando. Bueno, y ya para cerrar las intervenciones, el alcalde de Telde, Héctor Suárez. Muchas gracias, José Antonio. Gracias al consejero de Deportes del Cabildo, a los compañeros consejeros de la corporación, miembros de la Federación Insular y Regional y al director general del Gobierno de Canarias. La verdad es que para mí es un honor estar aquí. He estado como concejal de deportes hace muchos años y poder venir como alcalde es un auténtico... una alegría, porque sigue el deporte en auge, porque estas instalaciones y este club sigue trabajando por el bien del mismo, y eso para mí la verdad es que es un éxito. Y que hayan también, en este caso, como he conocido, muchos teldenses en la Federación Insular de Caza, pues es un plus para saber que Telde tiene que seguir tirando de este carro, tirando junto con el Club de Río Telde y toda su directiva, para que sigamos siendo no solo referentes en esta isla, sino en toda Canarias. Yo quiero felicitarlos por la organización, felicitar por el esfuerzo que hacen
todo el año para que puedan seguir viniendo aquí a desarrollar una actividad tan importante como esta, porque no solo se implican en la organización de eventos, sino se implican en el mantenimiento y conservación de un espacio como este, que cada vez a las instituciones les cuesta muchísimo más gestionarlo. Por eso, un agradecimiento especial al Cabildo por implicarse en estos últimos años, y las esperanzas es que en el futuro sigan, porque así seguro ustedes podrán seguir viniendo a realizar una actividad tan competitiva, tan prometedora y tan hermosa como esta. Así que felicidades, enhorabuena y feliz año. Vamos a entregar unos recuerdos para que se los lleven para su tierra a los participantes extranjeros en el estado, que me parece que faltan algunos. Pero aquí está Satu Makela, Yujo, Patri y Sara. Satu. Para que mañana puedan empezar. Y esas cosas tienen que servir de ejemplo. Alcide Geray. Vamos a empezar por el pozo. Esto, decirle que vamos a entregar unos vales, ¿eh? Porque como hay gente que va en el avión, y aparte de eso, por medida de seguridad no podíamos tener toda esa cantidad de cartuchos aquí. Entonces se le entrega el vale y después cada uno va y lo retira. Vamos a empezar. Primer clasificado de la general, Pablo Rivero Pérez. Tercer clasificado, Avián Rodríguez. Quinto clasificado, Francisco Santana. Sexto clasificado, Yujo Makela. Consejero de Deporte del Cabildo de Gran Canaria. Ay, carajo.
Junior Sara Lumela. La acción que hacemos del Gran Premio es altamente positiva, ya que la participación fue de 120 tiradores y eso que tuvimos que adelantar el cierre de inscripción porque ya no se podía admitir más inscritos para poder finalizar en la jornada del domingo esta competición. Yo quiero comenzar haciendo el resumen, mostrando el agradecimiento en nombre del Club de Tiro Telde al Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Telde, porque sin la ayuda de las instituciones
difícilmente se puede afrontar una serie de pruebas que tenemos confeccionadas este año en el calendario 2020. En sí, la competición fue bastante reñida y la presencia de los tiradores de la selección de Finlandia, en especial de la campeona del mundo Satu Mäkelä, despertó una gran expectación, y yo creo que eso también fue motivo para que la participación fuera tan amplia. Tiradores de Islandia, tiradores de Estonia y los tiradores que se desplazaron de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura con los de Gran Canaria, compitieron a un gran nivel. Los resultados fueron bastante buenos, a pesar de que la situación a primera hora de la mañana era complicada por la poca visibilidad, pero que luego se completó la jornada con una gran jornada durante toda la mañana y tarde del domingo. Agradecer también la presencia en la entrega de premios de las instituciones públicas, del Ayuntamiento de Telde, en la que estuvieron varios concejales acompañando al señor alcalde, a don Héctor Suárez, y también la presencia del Cabildo de Gran Canaria, representado por su consejero, don Francisco Castellano, su consejero de deporte, a los que les manifesté la importancia que tienen estas instalaciones, que son las únicas instalaciones públicas que hay en la comunidad autónoma canaria, mientras que para la práctica de otros deportes son miles las que hay, y sin embargo para el deporte del tiro la única instalación pública, repito, son las instalaciones del polígono insular de tiro de Telde, que sin lugar a dudas necesitan de algunas mejoras, y que espero y deseo, y todos los amantes del deporte del tiro deseamos, que en el 2020 ya se culminen las obras que están por finalizar. Brillantes vencedores los que en Compa Sporti, que fue José Juan Falcón, y después el tinefeño Rivero, que fue el que se alzó con el campeonato de foso olímpico. Invitarlos a todos a que sigan viniendo a nuestras instalaciones y poder seguir completando el calendario 2020, que nos ofrece unas grandes competiciones como son el Campeonato de Europa de Track 5, la prueba dentro del calendario nacional del Gran Prix Isla de Gran Canaria de tiro de hélice, y el Gran Premio Internacional de Compa Sporti, trofeo JG Blaser Ciudad de Telde. Y a todo ello, pues también unir el Gran Premio de Beretta, que también se celebra en nuestras instalaciones. En definitiva, un programa el más amplio que se ha elaborado desde el Club de Tiro Telde, y durante el 2020 va a ser el atractivo principal del deporte del tiro.